Oaxaca es sin duda sinónimo de cultura, tradiciones, música, folclor, fiesta, gastronomía y muchas otras cosas más. Y esta vez decidí darme una escapada para conocer la capital de este colorido y alegre estado del sur de nuestro país. El primer lugar que visité fue el Mercado 20 de Noviembre, donde recorrí el Pasillo de Humo, un espacio que cuando te encuentras frente a él pareciera que te hipnotiza. Al entrar aquí, mientras vas avanzando, vas a encontrar puestos donde te ofrecerán carnes como tasajo, chorizo o cecina. Y la mecánica para comer en estos lugares consiste en elegir primero el puesto de carne donde comprarás. Después te darán una especie de canasta para que elijas la carne y pidas que te la hacen en los fogones. Dejas la canasta y entonces es hora de ir a buscar tu lugar en las mesas que se encuentran al inicio del pasillo. No olvides ir por tus guarniciones y bebidas que, por cierto, se venden por separado. Con el estómago lleno, me fui a caminar por el Zócalo de Oaxaca, donde me encontré con la pulquería Mayabuel, lugar donde conocí a Luis, quien muy amablemente me preparó un Tropical Death, bebida hecha con mezcal, maracuyá y chapulines. Por cierto, aquí también podrán encontrar curados, pulques, mezcales y alimentos, por lo que, sin lugar a dudas, es un buen lugar para disfrutar de la tarde. Y ya que estaba por aquí, me brinqué el último trago, un espacio que es casi un paraíso de destilados, pues aquí podrán encontrar uno de cada estado de la república con variedades como rones, whisky, ginebra y por supuesto mezcal y cervezas artesanales de Oaxaca, y donde tampoco perdí la oportunidad de tomarme una cerveza de pan de muerto. Ya saben, México y sus sabores de temporada. La verdad es que tenía muchas ganas de seguir aquí, pero también de continuar conociendo la ciudad. Además, debía prepararme porque muy temprano saldría a recorrer más lugares de este estado, comenzando en Santa María del Tuno, lugar donde se encuentra el famosísimo árbol del mismo nombre, un ahuehuete de más de 2000 años de antigüedad, cuyo diámetro del tronco es de 14 metros, lo que lo convierte en el más grande del mundo. Ahora los llevaré a conocer Teotitlán del Valle, lugar donde se realizan tapetes pintados con insectos y plantas, pero ¿saben qué? Yo creo que mejor será en el siguiente video. Así que nos vemos la próxima semana para que me acompañen a seguir siendo un fan de México.